para recibir el masaje en las piernas primero. Ahí estamos viendo a Pedro. ¿Algún comentario, Pedro, que tengas que hacerle a la doctora Espejel? Pues me gustaría que contigo, que conmigo... ¿Cómo que contigo? ¿Qué contigo? ¿Cómo contigo? Me gustaría que conmigo se sienta relajada, algo que Gabriel pues no logró. Okay. Quiero que sienta que mis manos la van a cuidar mucho, así como la estoy tratando, y que pues siempre voy a estar aquí. Pedro, pero no estás haciendo un pollo frito. Ok, pero ¿por qué te noto así como que medio tenso? Es que también yo tengo estrés, ocupo masajes. Está nervioso. ¿Estás nervioso? ¿Cómo no va a estar así con la doctora Espejel? Bueno, se ve guapísima. En este momento estamos viendo cómo Pedro suavemente está deslizando ambas manos en la espalda y en los hombros. Ok. All right. Lo está haciendo muy bien, señor Chavana. Nos estamos viendo todos que están masajeando como expertos. Como expertos, yo estoy viendo que sí está mejor el masaje que Gabriel. Ana Ceci, ¿a usted le han dado masaje? Jamás. ¿Esta noche? Jamás. Va a recibir la primera masajeada. No, pues aquí hay muchos voluntarios. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? El redimido. Más de tres gritaron. Esto no me gusta para nada, porque viene por el amor de mis amigas y esto es una falta de respeto. ¿Quién gritó? Una falta de respeto porque... ¿Quién gritó? ¿Quién gritó? ¿Quién gritó? Redimido gritó. Yo soy el bueno. ¿Qué? Orlando también gritó. ¿Qué pasó aquí? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, no. Yo respeto, a ver, Tansy, tú sabes, amiga, respeto porque son sus participantes, vienen por su amor y yo no tengo aquí nada que ver, así que espero que se sientan arrepentidos de lo que acaban de decir. ¿Me quieres decir cuál es tu preferencia de una vez? Del público, señor Chavana. Fue del público el grito y... ¿Están seguros? Yo escuché que fue Orlando. Fue Orlando. ¿Quién fue? Dicen que Orlando, unos que allá en producción... Redimido. Fue Redimido. Yo considero a Ceci mi amiga. A ver, no, a mí no me gustan esas cosas. A ver, tú lo sabes, Redimido. Sí, no, nada que ver. Ella es mi amiga. Y yo cansada y mi amiga estoy también que me cambien por otras personas, compañeras de trabajo. Sí, ¿no? Y estoy viendo que te estás burlando. Sí, se ve. Sí, no, no. Se ve. Se está haciendo una mueca. Se me ve la cara. ¿Se ve? Estás torciendo la boca. Tienes razón. A ver, vamos a calmarlo, que no pasa nada. A ver, yo creo que vamos a enfocarnos en el masaje. A mí aquí no pasó nada, okay. No se escuchó nada y fue el público, ¿ok? Quiero yo sí escuché. Voy a confiar en ti. Pero confías en mí. Yo sí lo escuché. En ellos hay que ver, porque vamos a ver. Pórtense bien. Los voy a estar viendo. Pórtense bien. No se lo puede dar. No me lo puede dar. No se lo puede dar. Quiero ver que se lo dé. Porque eso no viene en el contrato. No viene. Señor Chavana, vamos a enfocarnos a lo nuestro, en el masaje. Exactamente. Quiero ver que te lo dé, Ana Ceci. No. Aquí no. Así que mejor concentrémonos en que el doctor Espejel disfrute el momento, porque ya luego nos estamos aquí. Ok. Desenfocando el asunto. Justo, no, ahí no. Como en medio. Ahí, pero más fuerte. Ah, ¡ay, qué delicia! Y así, pues, sería como que así. Ah, ella le está dando la... la instrucción. La indicación. Ándale, así. Oye, ¿en dónde aprendiste a dar masajes? O sea, solo es un don y ya. ¿Listos? Ok. Calificaciones, por favor. Pues mejoró un poco de lo que vimos anteriormente. Vamos. Ay, cuidado. Ay, ¿qué pasó? ¿Todo bien en casita? ¿Todo bien? Es que